de 46,800 millones de pesos será el presupuesto de la Federación para el 2020. Compromiso cumplido con el magisterio, dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Inaugura el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, la reconstrucción del jardín de niñas y niños Texpocina, pintado tras daños por sismo. Piden autoridades recursos adicionales para el fondo de gratuidad. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la mañana de este jueves, ya 26 de septiembre del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad del mundo deportivo. Saludo como siempre a mi compañero Carlos César. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Arrancamos, Carlos César, con estas noticias que desafortunadamente le hemos venido comentando, inclusive haciendo ya un historial de los municipios que han atravesado una serie de conflictos, Carlos, y que no terminan por resolverse. Si pensábamos que lo que ocurrió hace unos días en el municipio de Escuintla, donde se llevó a cabo pues estos actos vandálicos, Carlos César, en el tema de San Juan Chamula, la situación no es diferente. Le doy lectura aparte de la información oficial que emitieron las autoridades en las últimas horas en relación a la persona que usted ve en su pantalla, y después vamos a desglosar un poco el contexto para que pueda entender la situación. Después de integrar la carpeta de investigación correspondiente en las últimas horas, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como Juan N. por los delitos de motín y robo ejecutado con violencia agravado en agravio de la sociedad y del ayuntamiento también de San Juan Chamula. A Juan N. se le atribuye que a las 15:30 horas del 4 de agosto del año en curso, pues lideró un grupo de personas que vandalizó el edificio de la presidencia municipal de San Juan Chamula e ingresó de manera violenta a dichas instalaciones, rompiendo el candado del portón de acceso y apoderándose de objetos y equipos de cómputo propiedad del ayuntamiento. La fiscalía dice que va a continuar con las diligencias de investigación al haber más personas presuntamente relacionadas con esta responsabilidad. Y Carlos César, pues era una situación que tarde o temprano iba a ocurrir. Juan N., como se le conoce, aunque sabemos en realidad que quién es Juan Chilón, ¿no? Juan Chilón, exactamente, pues al final de cuentas es un personaje del mundo de la política de allá de San Juan Chamula, que en esta administración no aceptó los resultados de la pasada elección del 1 de julio, recordemos, donde la población de San Juan Chamula eligió a Ponciano Gómez como el presidente constitucional. Bueno, para hacer contrapeso, para pelear por el poder, este señor sencillamente se autoproclamó como concejal presidente, es decir, instalaron en San Juan Chamula un consejo municipal, Carlos César, que nosotros hemos dado seguimiento al tema, al final de cuentas carecía de toda validez, considerando pues que en el Congreso del Estado de Chiapas en ningún momento avalaron esta figura política. Lo lamentable, Carlos, de la situación es la disputa del poder. Incluso gente de Ponciano también acusaba que Mario Santis, el diputado local, era quien estaba moviendo las aguas, ¿no? Como se le conoce en el argot político. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace unos días al diputado y sencillamente él se estaba lavando las manos. Decía que no, como yo no fui, yo colaboro con todo lo que me pide el gobierno, estoy en una mesa de negociación. Se han salido, Carlos, las cosas tan de control en San Juan Chamula que se reportó inclusive también que varias personas habían sido secuestradas por un grupo de civiles fuertemente armados, por la fotografía que circula en redes sociales, y que eran encabezados por este personaje. Aparte del control político y económico que se pelean permanentemente en el municipio de Chamula, hay manos metidas de delincuencia organizada. ¿De dónde agarran los cuernos de chivo? Acuérdate que alguna vez mataron en plena presidencia municipal a un alcalde. Vaya imágenes, ¿eh? Sí, sí. Vaya imágenes que vivimos hace unos años. Al mundo ese asunto, y las cosas no cambian. Sigue la misma estrategia de los grupos caciquiles y de poder en San Juan Chamula. En la columna de ayer decíamos que cuando el diálogo se agota, viene la aplicación del Estado de Derecho. Fueron recibidos en el Congreso del Estado este grupo encabezado por Juan Chilón y fueron recibidos en
la Secretaría General de Gobierno con el objeto de combinarlos a respetar el resultado de los procesos electorales. No es posible que en algunos municipios de Chiapas los que perdieron se quieran apoderar, ahora sí, del poder político y económico del pueblo a base de pistola, ¿no? Sí, pistola. Existe. Lo que sucedió en Chalchihuitán. Sí, claro. El problema lo tenía la presidenta municipal y el síndico, marido y mujer, que ya están en la cárcel, y resulta que en el Consejo Municipal dejan a la mujer del que perdió la elección. O sea, San Juan Chamula pierde en la elección y quieren ganarlo a la fuerza. Ahora, lo que decías tú, la clave está en que la Fiscalía General del Estado, después de la detención de este personaje, seguramente van a ir contra el diputado a investigarlo también, porque empieza el conflicto por unos milloncitos de pesos que no aparecen y que él, siendo presidente municipal de Chamula, el actual diputado, recibió el 30 de noviembre, como todos los presidentes municipales, para pago de aguinaldos y salarios de los trabajadores y como parte del COPLADEN. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Se lo preguntamos, Carlos César, el tema de la deuda directamente, ¿no? ¿Qué es lo que acusaban seguidores de Ponciano? Que Ponciano es el presidente municipal de San Juan Chamula y decía que no, que él cuando fue concejal presidente ya había en San Juan Chamula una deuda superior a los 200 millones de pesos. Esto que ocurre en San Juan Chamula y bueno, con la detención de este personaje político que estaba causando desestabilidad, pues al final de cuentas también debería ser, digamos, un llamado de atención para todos aquellos opositores, claro, que de forma irresponsable están promoviendo la violencia en varios municipios de Chiapas, y por esa línea también tendría que ir la autoridad, Carlos. Hemos reclamado, no solo desde la parte de medios de comunicación, sino también como sociedad civil, que exista pues la aplicación del Estado de Derecho. No es posible que en la mayoría de los municipios de Chiapas, por a veces situaciones que uno no comprende, se generan bloqueos carreteros, enfrentamientos, quemas de presidencias municipales, secuestro de funcionarios que quizás no tienen la culpa de las irresponsabilidades que se cometieron en pasadas administraciones y que al final de cuentas están pagando gente inocente como estas que secuestraron ahí en el municipio de San Juan Chamula, y no sabemos todavía qué va a pasar con esta situación. Y como que ya estuvo suave, ¿no? Ya. Aplicar el Estado de Derecho. Sencillamente. Y fíjate también que esto trae sus secuelas, la detención de Juan Chilón, porque quemaron la casa del presidente municipal de Chamula, Ponciano Gómez. Presuntamente los seguidores de Juan Chilón, autonombrado presidente del concejal, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado el día de ayer. Ahí está otro ejemplo, o sea, con violencia quieren resolver una situación que ellos mismos han originado y que no terminan por entender bajo las circunstancias que sea, Carlos, porque eso sería otro tema y también es debatible. La gente eligió a Ponciano de manera, claro, constitucional. Y siempre lo hemos dicho, en las elecciones se gana o se pierde hasta por un voto, y ese voto hay que respetarlo. Sencillamente. Porque la gente por mayoría decide quién va a ser su autoridad. Si se equivoca es su problema, ¿no? Pero ya votaste. Ahora, discutible también es otro asunto interesante que tiene que ver con los usos y costumbres, porque decíamos, no, bueno, en Ochuc la gente reclama, ¿no? Que hay que hacer las elecciones por usos y costumbres, decían las comunidades. Eso le va a dar tranquilidad, le va a dar estabilidad al municipio. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente que hace unos días se registró un enfrentamiento. ¿Por qué? Por el tema del poder, Carlos, por el tema económico. La no paga. Hay más, no hay otras palabras. Ahora, en muchos municipios indígenas se acostumbra a darles en efectivo a los grupos o a las comunidades o a los parajes el dinero. Yo no sé cómo le hacen para comprobar, ¿no? Comprobar. Claro, por supuesto. O sea, presidente municipal, tengo la responsabilidad de comprobar los recursos estatales y federales que recibo, pero ¿cómo le hacen? Una práctica que desafortunadamente se legalizó sin ser constitucional, se avaló. Mira, se empezó en el gobierno de Juan Sabines en el municipio de Bochil, por una manifestación de un grupo de ciudadanos de una comunidad que querían, tomaron la presidencia, quemaron la presidencia, dijeron, denle el dinero, hay que hagan lo que quieran. No, es que se supone que los recursos del COPLADEN vienen etiquetados para obras conjuntas, pues para todos, ¿no? Y así empezó, y después ya se volvió una norma en los municipios indígenas, y dijeron, por aquí es el caminito. Y el dinero muchas veces no se utiliza para obras, se lo embolsan. Entonces, sí, yo creo que eso debe regular el Congreso del Estado, también el manejo de los recursos del COPLADEN. Sí, por supuesto, ese fue, ¿no?, otro tema que también generó mucho conflicto. Parece, se ha ido disipando un poco, quizás también porque hubo ahí por un par de jaloncitos
de oreja a varios funcionarios. Así es. En fin, Carlos, después de este preámbulo pasamos a otros temas. Era importante que usted conociera esta situación. Al final se trata de la vida política de Chiapas, donde se maneja pues recursos públicos que vienen prácticamente de los impuestos de la población. Vamos a otros temas. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez está realizando campaña de donación de sangre, un tema altruista también en el que deberíamos participar. Con el objetivo de fortalecer la cultura de la donación de sangre entre los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, externos y grupos de voluntarios, la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con el Banco de Sangre Estatal, realizaron la segunda campaña de donación altruista de sangre denominada Tu Sangre Puede Salvar Vidas. Con una participación superior a los 50 voluntarios, el Ayuntamiento tuxtleco, a través de la Dirección de Servicios Médicos, aseguró que cada donación puede salvar hasta 3 vidas, toda vez que, una vez realizados los análisis correspondientes a cada voluntario, se procede a la donación de sangre. En ese sentido, la doctora Rosa Idea Arguello Aguilar destacó que para ser donador es fundamental ser mayor de edad, no estar embarazada o lactando y no haber tenido más de 3 embarazos, así como suspender el consumo de alcohol y cigarros 3 días antes, no estar con medicamentos 5 días antes y tener un peso superior a los 50 kilogramos, además de tener un descanso de 6 horas como mínimo y no tener caries profundas o sangrado de encías, sentirse sano y no haberse tatuado, realizado endoscopías, cateterismo cardíaco, depilación láser, transfusión o trasplante en el último año. La doctora Arguello Aguilar manifestó que la campaña de donación es permanente en el Banco de Sangre del Estado y en el Ayuntamiento se realiza cada 6 meses en el área de servicios médicos. Finalmente, Arguello Aguilar invitó a la población a ser donante activo de sangre y ser un héroe salvando vidas. Con información de agencias para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Hay división porque quieren encerrar a los hombres ilustres. Miren, muchos tuxtlecos, pues están en desacuerdo en esta determinación que pretende tomar el ayuntamiento. Entre opiniones divididas, la colocación de portones en la calzada de las personas ilustres desató controversia entre la ciudadanía que frecuenta este espacio. Carla Burguete Torres, tiene a síndica municipal, confirmó que estas semanas existe la posibilidad de colocar portones en esta zona con el fin de mitigar el vandalismo. Sin embargo, antes de llegar a ello, iban a colocar módulos de seguridad, más elementos y cámaras de vigilancia. No obstante, hace un par de días se colocaron unas marcas blancas en 2 puntos de la calzada, en la que se presume se utilizarían para instalar dichos portones. Por tanto, al acudir a esta zona, diversos ciudadanos y ciudadanas dieron su opinión respecto a esta medida. Jorge David Cueto Sánchez, de 22 años, manifestó que este espacio le sirve para apreciar la diversidad de flora al mismo tiempo de sentarse a leer durante este tiempo de descanso. Cueto Sánchez considera una mala conclusión el poner 2 portones gigantes, ya que obstruirían el paso peatonal, aunque comprende que los horarios nocturnos pueden haber más actividades ilícitas. A su vez, Francisco Hernández, trabajador del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encargado de cuidar los espacios de lectura, comentó que su visita al presidente Carlos Morales Vázquez se consideró el cierre de los portones por la inseguridad nocturna. Pasan muchas cosas, como es una vialidad, en las noches no te imaginas que pueden llegar a suceder. En la mañana, cuando limpiamos los locales y negocios, nos damos cuenta que encontramos drogas y hasta preservativos tirados, comentó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Esta información, saque usted su propia conclusión si estos portones realmente van a terminar con el vandalismo en Tuxtla Gutiérrez. Si así fuera, pues al final de cuentas nadie entra a robar a las casas donde hay portones. En fin, vamos a otros temas. A como dé lugar, tratan de reactivar parte de la economía de Tuxtla Gutiérrez y también de promover los productos. El 20 de octubre estará realizando un festival. Con la participación de empresarios originarios de Suchiapa, Copañalá, Ocoso Cuautla, Berriozábal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, se realizará el próximo 19 y 20 de octubre el primer Festival Tuxtleco Canaco 2019, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. El presidente de la Cámara, Rafael Sánchez Evadúa, comentó que hasta el momento hay más de 30 stands reservados de un total de 70 que se instalarán en la exposición comercial. El objetivo principal de nuestro festival es reunir, presentar y difundir con mucho orgullo lo mejor de nuestra cultura y tradiciones a través de la convocatoria a grandes exponentes en diversas actividades y especialidades como la gastronomía, la música, la danza, la artesanía y sumarlos a la participación de empresas locales
que se han distinguido como impulsores de dicha riqueza cultural y de opciones de consumo de productos regionales. El proceso de inscripción para las empresas participantes se podrá realizar en las instalaciones de Canaco Tuxtla, ubicadas en calle Central Norte, número 225, justo frente al Parque Central, o pueden solicitar informes al teléfono 961-61-12-500. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En Chiapas, el robo en la calle y transporte público son los delitos más comunes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 2019, reveló que en Chiapas son los asaltos en las calles y en el transporte público los delitos más comunes. En el comparativo que muestra el organismo, se puede apreciar que, durante el 2017 en la entidad se registraron 20.464 incidentes delictivos. Para el 2018, la cifra fue de 19.409. Combatir los delitos en nuestro país ha traído como consecuencia la inversión de 286.3 mil millones de pesos, cantidad que representa el 1.54% del Producto Interno Bruto. Algunas de las cifras preocupantes que compartió el INEGI a nivel nacional es que 24.7 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito el año pasado y desafortunadamente en el 93.2% no se presentaron denuncias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, ya hace unos días también le comentábamos otra situación grave que tiene que ver con la problemática que ocurre en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, donde el quebranto económico que dejaron administraciones pasadas supera los 4 mil millones de pesos. Ya están declarando más exservidores públicos. Aquí la información completa. La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en la pasada administración estatal, Ana Lilia N., se presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración en relación al quebranto financiero registrado en esa dependencia estatal. La exfuncionaria acudió ante el fiscal del Ministerio Público, investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Combate a la Corrupción de la Fiscalía, instancia a la que también asistió en pasados días Jairo César N., exdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, ambos por su posible participación en la comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. Se trata del segundo exfuncionario de la Secretaría de Salud Estatal en ser llamado por las autoridades ministeriales para explicar lo relacionado con el manejo de los recursos financieros, con énfasis en la contratación de plazas sin justificación presupuestal, incumplimiento de pago a proveedores, adeudos de impuestos de los trabajadores y falta de medicamentos en las unidades médicas. Ana Lilia N. y Jairo César N., con estricto respeto a sus derechos y garantías, representan el conducto para aclarar a las y los chiapanecos lo ocurrido en los años anteriores con relación al manejo de los recursos públicos destinados para la salud y la probable participación de otros exfuncionarios en la toma de decisiones y posibles actos de corrupción que derivaron la crisis financiera del sector salud de Chiapas. Con información de agencias, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Ahí la llevan poco a poco, de abajo para arriba. Están empezando por el expersonal de administración de la Secretaría de Salud, hasta llegar a algunos, cuando menos dos o tres exsecretarios que se embolsaron mucho dinero del erario público, mientras la gente pobre se está muriendo por la escasez de medicamentos, por la crisis que vive el Estado permanentemente, y sobre todo en materia de salud. Vamos a otro tema. Mire usted, allá en la Frailesca, a propósito de la siguiente nota, están anunciando que hay sequía y las autoridades del sector agropecuario están tomando ya cartas en el asunto porque la producción agropecuaria, Villaflores, la zona frailescana, es la más productiva en cuanto al maíz y están en sequía en plena temporada de lluvia. Bueno, el Niño podría terminar hasta el 2020. Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de hidrometeorología de la cuenca frontera sur de la Comisión Nacional del Agua, basado en información de Climate Prediction Center de Estados Unidos, mencionó que el fenómeno del Niño podría finalizar en la primavera de 2020. Desde principios de año, las autoridades que trabajan bajo las condiciones meteorológicas habían dicho que el fenómeno del Niño se recrudecería este año con la canícula y el déficit de lluvias que se habían presentado desde hace 3 años.
Ante ello, después de un lustro y bajo efectos visibles, el aviso final del fenómeno del Niño podría venir pronto, lo que traería la estabilidad de lluvias y con ello la recuperación de los mantos acuíferos. En conferencia, Paredes detalló que este fenómeno no es nuevo, ya que tiene registros desde 1950, ya que se había presentado. Según Conagua, este fenómeno natural se conoce de forma científica como el Niño Oscilación del Sur, o ENOS, siendo parte fundamental del sistema global climático, resultado de una fluctuación interanual del sistema oceánico atmósfera del Océano Pacífico Ecuatorial. Esta tiene tres fases: cálida, que se llama el Niño, fría, la Niña, y neutral, siendo esta última la fase donde el océano se comporta de manera normal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, en el estado de Chiapas no solamente son conflictos políticos, hay otros temas también sociales. El día de ayer, habitantes de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y también Altamirano acudieron a la capital chiapaneca, realizaron una protesta sobre la avenida central. El tema: están reclamando 42 mil hectáreas que invadió en 1994 el ejército zapatista, decían, de Liberación Nacional. Pobladores de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas protestaron sobre la avenida central en Tuxtla Gutiérrez para exigir la intervención gubernamental en 441 predios que fueron invadidos desde 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los afectados puntualizaron que son 4.000 personas las que reclaman su patrimonio debido a que llevan más de 25 años sin poder utilizar 42 mil hectáreas. Pidieron que la Fiscalía General del Estado busque un mecanismo de desalojo en la zona, considerando la serie de operativos que se han hecho en otros predios que fueron invadidos en los últimos años. Sí, que no representa esas 42 mil hectáreas, se ve mucho el número, pero es el 2.86%. de la superficie total de los tres municipios. Es minúsculo lo que nosotros teníamos. ¿Qué municipios? Altamirano, Ocosingo y Margaritas. Es minúsculo lo que nosotros teníamos a comparación del volumen de tierra. El problema nunca fue por tierra. Son problemas políticos, que las víctimas somos nosotros. No nos han atendido el gobierno. Perdimos ganado, perdimos maquinaria, perdimos herramientas, perdimos todo se quedó. Destruyeron las casas, destruyeron todo, sí. Las 42 mil hectáreas, dijeron los afectados, apenas representan el 2.86% de la superficie total que abarcan los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Es decir, que el problema nunca fue por tierras, más bien un asunto político que terminó por afectar a miles de familias. Finalmente, lamentaron que toda la producción de maíz, ganado e inclusive café quedó en el olvido. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional invadió los terrenos. Se comieron las gallinas, comieron carne de res y ganado fino durante varios meses y se robaron los caballos para llevárselos a sus cuarteles allá en la selva chiapaneca. Llegó el gobierno de Javier López Moreno, el gobierno interino de Javier López Moreno, y el gobierno federal acordó una renta compensatoria para los desplazados, los pequeños propietarios y sus familias de esa zona. Después Jorge Constantino Canter encabezó a la Asociación de Pequeños Propietarios, doctor Belisario Domínguez, allá en Comitán, porque tenían sus familiares, tienen predios allá en Ocosingo y Altamirano, y les pagaron tres veces más o cuatro veces más el costo de los ranchos, y muchos de ellos se fueron a vivir a Yucatán y a Campeche. ¿Qué pasó después? Dicen los manifestantes que nada más 6 meses le pagaron la renta compensatoria. ¿Y qué pasó después? Están en pleno derecho de pedir la reposición de sus tierras ahora que estamos aplicando el Estado de Derecho en la Cuarta Transformación y desalojando invasores. Pero yo me pregunto, ¿quién se va a echar ese trompito a la uña de sacar a los zapatistas de estas pequeñas propiedades que son miles y miles de hectáreas que reclaman sus legítimos propietarios? Vamos a un tema similar, pero en Ocosingo, desplazados piden terreno para habitar. Desplazados del ejido Sintalapa del municipio de Ocosingo en la zona selva del estado acudieron una vez más a la capital chiapaneca para solicitar a las autoridades dotar de un terreno para que las familias puedan asentarse en un espacio de manera definitiva. En este sentido, Armando Méndez Núñez, representante del grupo, dio a conocer que en marzo del 2009 fueron desplazadas 13 familias por un grupo armado. Desde ese entonces han solicitado se aplique el Estado de Derecho
para dos puntos fundamentales que son el castigo a los responsables y el retorno a sus comunidades. Las autoridades de ese entonces comenzaron con las investigaciones correspondientes e identificaron al autor intelectual de ese desplazamiento forzado. Sin embargo, desde ese tiempo no se ha aplicado la ley. Nos preocupamos bastante por haber muchas enfermedades. Así como hace 15 días se desapareció uno de nuestras familias, se murió por enfermedad, pues el gobierno del estado ha hecho compromiso con nosotros de que mandaran algunos médicos para atendernos, pero ya ves que nunca han cumplido. Actualmente, las 45 personas habitan en una bodega improvisada, un lugar que no es apto para el desarrollo de los niños y mujeres principalmente. Relató que días atrás falleció uno de los desplazados por enfermedades que han prevalecido en este espacio. Actualmente, la petición que tienen es la de la dotación de una hectárea en la cabecera municipal de Ocosingo para que puedan construir sus viviendas. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Escuche usted esta cifra y es importante que la conozca para que después las autoridades estatales no digan con que no hay dinero, con que ya se acabó, con que los programas ya están establecidos, y aunque así fuera, la federación cada año sigue mandando más recursos para el estado de Chiapas. Se tiene que previsto que para el 2020 alcancen los 46,000 millones de pesos, así como lo escucho. De aprobarse la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 de la Federación, Chiapas recibiría 46.826 millones de pesos del gobierno federal, 1.407 millones más de los que se le asignó el presente año. El economista e investigador René Cruz Montalvo señaló que este 2019 la Federación le asignó al Estado un total de 45.419 millones de pesos. En la última década, la participación de recursos federales para Chiapas ha ido en aumento, sin embargo, continúa como la entidad más pobre del país con rezagos en diversos rubros. Al respecto, el analista comentó que para combatir la pobreza y los rezagos, la clave no es aumentar el presupuesto, sino ejercerlo de forma correcta. Dijo que el actual gobierno estatal lleva la misma línea que el federal, por lo que se espera muchos apoyos para el Estado, y con ese cuidado que dicen que están teniendo con el presupuesto público, será posible avanzar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Allá en Villaflores, el presidente municipal, Mariano Rosales Suar, entrega incentivos a policías. En evento celebrado en la comandancia de la Policía Municipal de Villaflores, el alcalde Mariano Rosales Suart, acompañado por funcionarios de seguridad de los tres niveles de gobierno, empresarios e invitados especiales como el expresidente Víctor Hugo Suart Velázquez, entregó incentivos económicos al personal de la Policía Municipal por ser ejemplo de trabajo, justicia y respeto. Rosales Suart dijo que la entrega de reconocimientos y estímulos es con el objetivo de incentivarlos en el ejercicio de sus funciones y brindarles confianza. Además, destacó que la aplicación de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, ha permitido capacitar a los elementos policíacos, uniformarlos y aumentarles el sueldo para realizar su trabajo de proteger a la población. El alcalde mencionó que del recurso que se obtuvo este año, más de la mitad se utilizó en equipo y capacitación. Y respecto al incremento de sueldos, no se tomó la decisión por compadrazgo o por decisión de él o de algún otro funcionario. Aclaró que fue mediante la aprobación de cursos de capacitación y evaluaciones de control y confianza a los elementos, y dijo que no hay pretexto para trabajar por la seguridad de los villaflorenses. Mariano Rosales hizo un agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien viene trabajando con una nueva visión en todos los ámbitos y en el de seguridad ha logrado hacer cambios que son palpables por la sociedad, e insistió en que la población ha recuperado la confianza en el gobierno y los cuerpos policiales. Con información de agencias, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. El Poder Judicial del Estado dice la siguiente información: está llevando a cabo una serie de capacitaciones con el tema de la Guardia Nacional. El Poder Judicial del Estado de Chiapas encabezó el programa de capacitación dirigido a policías municipales del Estado e integrantes de la Guardia Nacional como parte de una estrategia de cooperación interinstitucional en materia de justicia. El programa, desarrollado en coordinación con la Fiscalía General del Estado, implementa un modelo de capacitación dirigido a elementos de las policías municipales y la Guardia Nacional que permite mayor eficiencia en las distintas etapas del proceso penal.
En representación del magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, el magistrado en materia penal del Poder Judicial, Adrián Alberto Sánchez Cervantes, explicó que estos trabajos evidencian el compromiso del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura por robustecer y eficientar mecanismos que garanticen la impartición de justicia en beneficio de las y los chiapanecos. Agregó que el curso abre un diálogo de retroalimentación donde se exponen temas de sensibilización del nuevo sistema de justicia penal, cadena de custodia y primer respondiente en las distintas etapas del proceso penal, lo cual permitirá mayor eficiencia en los procesos penales. El evento se realizó en el Auditorio Municipal de Tonalá y se replicará en Tapachula y Huixla, con alcances generales para todos los municipios de esa región. Con información de agencias, para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder. Dice el diputado Marcelo Toledo que la renovación de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva en el Congreso del Estado se hará sin show. A menos de una semana de que se lleve a cabo la renovación de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva en el Congreso de Chiapas, quienes forman parte de la 67 legislatura no harán ningún show político, ni tampoco repetirán los escándalos que se presentó en la legislación federal, aseguró Marcelo Toledo Cruz, diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En estos momentos, dijo, se están construyendo acuerdos, pero sin nada seguro, y será en los próximos días cuando los legisladores y diputadas decidan quiénes serán las nuevas personas que estarán al frente del recinto legislativo. Nosotros somos un poder aparte, somos el poder legislativo, la decisión la vamos a tomar los 40 diputados. Eso es lo que vamos a definir nosotros el día primero de octubre. ¿No hay acuerdo? Estamos platicando, estamos en eso. La definición va a ser el día de la sesión, es la renovación o continuación de la mesa directiva, pero también de la Junta de Coordinación Política. Estoy platicando con todas las fracciones. Lo que sí yo les puedo asegurar es que no vamos a dar el espectáculo que se dio en el centro del país cuando se vio el tema del Senado, el tema de la Cámara Federal. Me parece que podemos lograr acuerdos y consensos para trabajar y anunciar. Es importante señalar que tanto Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo como Marcelo Toledo Cruz, quienes están al frente de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en el Congreso respectivamente, pueden repetir un año más en el cargo debido a que la ley lo permite, a excepción de que los integrantes de la actual legislatura cambien su decisión. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. El tema que se discutió ayer en el Senado de la República tiene que ver con el magisterio y dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar que ya le cumplieron a este sector de la población. Compromiso cumplido con el magisterio, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, luego de aprobarse las leyes secundarias de la reforma educativa el día de ayer en la Cámara Alta, allá en San Lázaro. Y es que este miércoles se aprobó en lo general en el Pleno de la Cámara de Senadores las leyes secundarias de la reforma educativa, y con esto, dijo Eduardo Ramírez, se cumple pues nuevamente el compromiso hecho con el magisterio de todo el país, en especial con el de Chiapas, tomando en cuenta los derechos laborales, los cuales habían sido vulnerados con la mal llamada reforma educativa. Eduardo Ramírez destacó que con estas leyes se reconoce a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y además promueve su formación y capacitación, y ojalá que después de esto no haya más pretextos de paros o suspensión de clases. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inaugura la reconstrucción del jardín de niños Tepoxina Pintado tras daños por el sismo. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el jardín de niños Tepoxina Pintado, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó la importancia de garantizar una infraestructura digna y de calidad en todas las escuelas de Chiapas, tal como se realizó en este centro escolar que fue reconstruido luego de que resultara afectado por el sismo del 7 de septiembre del 2017. Acompañado del director del Instituto de Infraestructura Educativa de Chiapas, el INIFESH, Enoc Gordillo Argüello, el mandatario señaló que con esta obra, que lleva el nombre de la mujer que inauguró el primer jardín de niñas y niños en Chiapas, se ratifica el compromiso de su gobierno de seguir construyendo o contribuyendo, mejor dicho, a que se garantice el derecho a la educación. El jefe del Ejecutivo recorrió las nuevas instalaciones y compartió el entusiasmo de las y los alumnos, a quienes pidió que disfruten su niñez y que respeten a sus padres y madre, así como a sus maestras, para que se forjen como los futuros ciudadanos que
tomarán la estafeta y continuar fortaleciendo el progreso de la entidad. En su participación, el director general del IDIFESH detalló que esta obra, que se realizó con una inversión de 3.6 millones de pesos, consistió en la construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que ya presentó 3 denuncias contra la extitular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y quien fuera su oficial mayor, Emilio Cebadúa González, por el desvío de recursos públicos a empresas fantasmas conocida también como la estafa maestra. En entrevista al acudir a una reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto reveló que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha habido 130 acuerdos de bloqueo de cuentas y se han presentado 117 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han dado 61 visitas a distintas autoridades administrativas. Agregó que este bloqueo de 130 cuentas bancarias asciende a un congelamiento de 5 mil millones de pesos y 50 millones de dólares por delitos como corrupción, narcotráfico y distintas modalidades de lavado de dinero, y explicó que esta cifra es histórica y supera lo bloqueado en la pasada administración gubernamental federal. Y bueno, los rectores de distintas universidades públicas en el país están pidiendo, escuche usted esta cifra también, 17 mil millones de pesos para garantizar la gratuidad en estas instituciones de educación superior. Rectores y directores de universidades públicas estatales pidieron a los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recursos por 17.230 millones de pesos para hacer la educación gratuita, como se contempla pues en la reforma educativa, así como incrementos al presupuesto ordinario y fondos extraordinarios. En una reunión en Palacio Legislativo, esto allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, los rectores expresaron la preocupación porque en el proyecto de presupuesto de egresos 2020 que entregó el gobierno federal a los diputados para su análisis, no se contempla este fondo que sí quedó establecido en la reforma educativa del 2019. Es lo que estamos planteando tanto en el fondo de gratuidad, que tendrá que ser gradual, de 7 mil millones, y en los demás. Tanto en lo ordinario como en los extraordinarios estamos solicitando alrededor de 9 mil millones de pesos. En total la suma es de 17 mil millones de pesos. Así lo expresó pues el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valsex Bonda. Exalcalde de Tuxtla Gutiérrez y rector de la UNACH, ¿no? Por supuesto también. Bueno, hoy es jueves 26 de septiembre del 2019. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Chiapas recibiría 46.826 millones de pesos de la Federación en el 2020. En Tapachula, africanos escenifican la esclavitud que viven. Reconoce el gobierno del estado la labor de la policía chapareca. Aprueban diputados despenalización del aborto en Oaxaca. En Chamula, la Fiscalía General del Estado detiene a Juan Chirón por atentados contra la paz. El Congreso del Estado, dice Toledo y Bonilla, podrían reelegirse en los cargos como presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Mesa Directiva. En la contraportada en Tuxtla, microbusero arrolla a motociclista en Ochuc. Encuentran a hombres sin vida junto a la carretera. En la Liga MX, con goleada, Santos derrota 5-0 al Veracruz. Luchas asociadas, Emilio entrena con la ilusión de unos olímpicos. En Teopisca, 2 lesionados en accidente carretero. En la sección de opinión, hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Carlos César Núñez Martínez, Julio Hernández López, Rafael Loren de Mola y el maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder, hoy jueves 26 de septiembre del 2019. Vamos a más información, le presentamos lo más interesante que tiene que ver con la cultura y los espectáculos rubros, donde también se genera la noticia. En la Galería de Compositores del Museo de la Marimba, Ceferino Nandayapa Ralda de esta ciudad, cuelga desde la tarde del 24 de septiembre la imagen del maestro marimbista Jesús López Ares. El músico estará acompañado de personajes como Ceferino Nandayapa Ralda, Manuel Blechower Borrás, Daniel García Blanco, Alberto Domínguez Borrás, Federico Álvarez del Toro, David Gómez Solana, David Guillermo Gómez Chanona, Armando Domínguez Borrás y Humberto Álvarez Albores.
La develación de la placa contó con la presencia del presidente de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas, Rosebel Moreno, la directora del Museo de la Marimba, Rocío Centeno, y los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Cultura, quienes entregaron un reconocimiento al maestro Jesús López. Después del acto, el maestro deleitó a todos con las melodías Soy Buen Tuxtleco, Eternamente y Sensontles del Suchiate, demostrando que a sus más de 90 años toca con gran técnica y virtuosismo. López Arens, en su participación, agradeció el gesto y mencionó que quizás sea la primera y única vez que reciba algo similar. Lo veo como un recuerdo de lo que fue mi existencia y de lo que pude hacer por la marimba, por esa madera que se produce en los bosques de Chiapas, que nos da vida con su sonido, que nos hace bailar y que nos hace sentir felices al escuchar una melodía, más si es de amor, expresó. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Yadira no tiene dinero para sus 50 perros. La actriz Yadira Carrillo se encuentra en dificultades financieras, ya que tiene 50 perros en su hogar y esto conlleva muchos gastos. Ella asegura que todos los gastos que sus mascotas necesitan han sido solventados por su propia mano. Sin embargo, se está quedando sin dinero para atenderlos y esto dificulta darle tratamiento adecuado a cada uno de los canes que ha adoptado en la calle. Tras el encarcelamiento de su cónyuge, Juan Collado, por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la actriz de Rubí se encuentra en una situación difícil, pues muchas de las cuentas bancarias relacionadas con su marido han sido bloqueadas. Ahorita me está costando mucho trabajo, por supuesto, la manutención de todos ellos, porque no tienen dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos. Yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes, de lo que te da tu esposo para la casa y es para el veterinario, señaló la actriz de las cámaras del programa Suelta la Sopa. Después de una visita al reclusorio norte donde su marido se encuentra preso, aseguró que sus mascotas están en perfectas condiciones gracias a que todos son atendidos por veterinario. Desafortunadamente, algunos necesitan otro tipo de atenciones. Para TVO del Cuarto Poder, Luz Peralta. Ahora resulta que el defensor de grandes empresarios y políticos nacionales está en bancarrota, dice doña Yadira Carrillo, como sucede también con Rosario Robles, que dice que no tiene dinero para pagarle a sus abogados, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue diputada y otros tantos cargos, y qué casualidad que se gastaron todo en su momento y no tienen ni siquiera para eso. Mire usted, déjeme comentarle que en la Liga MX hubo partidos anoche, y hasta ahorita los resultados son Tijuana 3, Morelia 2, Cruz Azul y Monterrey empataron anoche a un gol. El Santo le metió 5-0 al Veracruz. Juárez le iba ganando y finalmente en los últimos minutos el América empató. Empataron a 1. Igual el León empata 1 con el Atlas. Las Chivas perdieron con Antier con el Pachuca 4-2. El Necaxa le ganó 2-1 al Querétaro y los Tigres en su cancha empataron con el Puebla. El último partido que queda de la jornada se va a llevar a cabo el día de hoy a las 8 de la noche cuando el Toluca reciba al Atlético San Luis, allá en el Estadio Nemesio 10 en el Estado de México, en su capital Toluca. Vamos a la sección deportiva. Con pocas emociones y un toque desangelado, así lució la lucha estelar que Promociones Nueva Generación presentó en el Deportivo Roma, cuando su personaje estrella, el elegido, fue derrotado por el otro gladiador venido de la capital del país, Imposible, esto sobre la lona chiapaneca. La segunda velada luchística quedó a deber a los pocos aficionados que se dieron cita en el recinto capitalino, pues tal como sucedió en la reapertura del inmueble, llegaron para ver luchas cuerpo a cuerpo con los grandes juegos de llaves y contrallaves, así como vuelos espectaculares que pocas veces se apreciaron. New Fire y Mercy Jr., quienes hicieron tercia con el invitado de lujo, lograron por momentos levantar de las gradas al respetable, pues la rivalidad que ellos tienen con Turipache 2000 y Toro Rojo sirvió para emocionar un poco a los asistentes. Peor aún, esta contienda fue precedida por un gran duelo de cabellera contra cabellera, en donde Capitán Furia y Asgard se dieron hasta con las botellas de cerveza, hecho que dejó muy emocionada la afición para la lucha estelar. Imposible fue junto a los gladiadores antes mencionados quien intentó darle un poco de agilidad y vértigo a la contienda, esperando que el elegido respondiera, pero este lo hizo a cuentagotas. Esa noche fue evidente la poca actividad que tiene el gladiador nacional, a quien le costó realizar movimientos más básicos en este deporte. Lo destacado de la noche fue la traición de New Fire Jr. hacia su bando, pues gracias a él, Imposible, Turipache 2000 y Toro Rojo se llevaron la lucha. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Un par de años bastante productivos ha vivido el luchador chiapaneco Emilio Pérez Alfonso, quien en el 2018 conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia, y en Lima, Perú, durante los Juegos Panamericanos del 2019, se ubicó como el quinto gladiador del continente.
Ante ello, el panorama luce alentador para Emilio, que en el estilo greco es el máximo representante del estado, por lo que ahora mismo busca alcanzar una de sus metas más anheladas, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy en día y en su lugar de origen, en el municipio de Ocosingo, Emilio Pérez y su entrenador, el profesor Quintín Gerardo Vázquez, mantienen arduos entrenamientos para seguir en el camino que los lleve a conseguir dicha meta. El preolímpico, evento que dará pases a Tokio, será el próximo año, aunque en noviembre de este 2019 y en enero del 2020, Emilio Pérez tendrá un par de eventos de mucha importancia, por lo que indicó necesitar del apoyo para realizar dichas participaciones. En ese sentido, dejó en claro que el presidente municipal de Ocosingo ha sido el primero en extenderle la mano para lograr su sueño, por lo que ahora espera que la máxima autoridad deportiva en el estado, el Instituto del Deporte, también se una y lo arrope de buena forma. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. En la búsqueda de nuevos talentos, diversos clubes del fútbol mexicano profesional han ido agrandando su abanico de estados para realizar trabajos de visorías. En esta ocasión, Tuxtla Gutiérrez será una de las ciudades que vean este tipo de labores, pues el Club León, con su escuela filial en la capital del estado, estará llevando a cabo dichas pruebas. La cita para jugadores de las cuatro categorías, tres varoniles y una femenil, es este sábado 28 de septiembre, teniendo como sede la cancha sintética de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, donde estarán tanto el entrenador responsable del equipo en Chiapas, Sergio Jiménez, como el visor en turno, Ricardo Estrada Reyes, venido directamente del Bajío mexicano. Para quienes deseen vivir esta experiencia, primero deberán descargar el formato de registro, la cual se encuentra en la página de internet del Club León. El documento deberá presentarlo el día de las visorías, antes del inicio de los trabajos, por lo que los encargados piden que los interesados lleguen con 40 minutos de anticipación. Algo que hay que precisar es que las visorías del club serán totalmente gratuitas, hecho que esperan reditúe en una mayor captación de jóvenes que buscan dar el primer paso hacia el sueño de ser jugadores profesionales. Los trabajos darán comienzo a las 10 de la mañana, en la sede antes mencionada, y tendrán una duración de 2 horas por cada categoría. De igual manera, el club Tuxtla solicitó que los aspirantes lleguen con ropa deportiva, de preferencia en color blanco, y con calzado para fútbol. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Tome sus precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias muy fuertes en varias regiones del estado. El mapa de Chiapas hoy aparece en color verde y color amarillo. La parte verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Maya, Selva Lacandona, Alto Sotzil Celtal, de los Llanos, Meseta Comiteca Tojolabal, la región metropolitana donde está Tuxtla Gutiérrez y la región Valle Zoque. La parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a presentar en las regiones Turijas, el Talchol, Norte, Mezcalapa, de los Bosques, Frailescana, Ismocosta, Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. Durante los siguientes días, los vientos en la atmósfera media y alta serán suficientes para sustentar el desarrollo de tormentas en la región, previéndose acumulados de 24 horas de 50 a 75 milímetros y con valores máximos de 75 a 150 milímetros. Estas precipitaciones podrán derivarse a la cercanía de la vaguada monzónica, además de zonas de baja presión. La primera se localiza en aguas del Golfo de México y una segunda más sobre el Pacífico. Se pronostica que el último sistema pueda presentar una alta probabilidad para desarrollo ciclónico al término del periodo en diversos municipios del estado de Chiapas. Así está la situación del clima. Mientras hay sequía en la Frailesca, en la región Selva y el Soconusco, las lluvias son muy fuertes. Bueno, llegamos a la parte final de esta emisión mañanera. En nombre de mi compañero Adolfo Abosaid y de todo el equipo, le agradecemos a usted y lo esperamos en la emisión de la tarde y desde luego mañana a partir de las 7 de la mañana. Buenos días, muchas gracias.